うん。 Hola, ¿Qué tal se encuentran? Llega una nueva edición de una de dos, el programa de los jueves en el que intentamos reunir en este estudio opiniones distintas en torno a asuntos que son actualidad. En esta temporada nos estamos centrando, ya saben, en un acontecimiento importante, como es la instauración de los ayuntamientos democráticos hace ahora 40 años. Y lo hacemos pues dando voz a alcaldes que lo son, alcaldes que lo fueron, de diferentes lugares de la provincia, con el propósito de hacer balance del trabajo, del tiempo transcurrido y de la evolución que en todo este tiempo han experimentado nuestros pueblos, nuestros municipios. Recalamos hoy en la campiña, lo hacemos con dos alcaldes en activo, representan ideologías distintas, diferentes, pero comparten el amor a su pueblo y el objetivo de su desarrollo. Miguel Moreno es el alcalde de Porcuna, ¿qué tal se encuentra? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Isabel Luceda es la alcaldesa de Lopera, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues hablamos de 40 años de ayuntamientos democráticos eh, delante... Y en la hora, Isabel, vamos a comenzar con usted. ¿Qué balance podemos hacer y qué se ha visto de evolución en este pueblo, el suyo en concreto lo opera? En Lopera, bueno, pues una evolución... grandísima, ¿no? Aquellos primeros años y aquellos primeros alcaldes que les tocó lidiar una situación totalmente distinta a la actual... porque se trataba de, de desarrollar el pueblo, un pueblo que necesitaba de todo, de servicios, de infraestructura. Y bueno, aquella tarea no fue tarea fácil, sobre todo porque eh, me cuentan los alcaldes anteriores que tenían una tremenda dificultad con las inversiones. Eh, lo bueno ahora tenemos otros problemas, pero aquella primera parte, aquella parte en la que había que desarrollar servicios, infraestructuras de primer nivel, como, como el abastecimiento, la, el alumbrado público y además sin dinero, sin mucho dinero, uh -huh. pues aquello alcalde hay que reconocerle eh, el hecho de, de, de haber desarrollado una infraestructura importantísima y que no han llegado hasta nuestros días y trabajando mucho, pidiendo mucho a otras administraciones y, y con una gran labor a desarrollar. ¿Qué balance hacemos, alcalde? Bueno, pues yo destacaría de estos últimos 40 años de la democracia, además de ser el, los 40 años de paz y libertad en nuestro país nunca conocidos, pues los grandes avances de nuestra sociedad en general, a nivel nacional y en particular, por supuesto, en mi pueblo, ¿verdad? Y son avances en nuestra sociedad en la igualdad. Son avances en nuestra sociedad en infraestructura, en educación, en sanidad. Es decir, obviar los avances que ha habido en la democracia es más o menos que ser injustos con la democracia, con el sistema. Podemos criticar en muchas ocasiones. Eh, bueno, pues defectos del sistema democrático. Pero yo cuando veo que se pone en duda el sistema. yo creo que hacemos un flaco favor a nuestra sociedad. En porcuna, concretamente, pues hemos pasado. De, 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 de tener que ir a la fuente a lavar, a tener agua potable, de no tener alumbrado público, una simple bombilla en una calle, a tener un alumbrado público con un reloj que se enciende cuando anochece y que se apaga cuando amanece. Hemos pasado a tener de un ambulatorio de estos que había a tener un buen centro de salud. Hemos pasado de no tener un instituto en condiciones a tenerlo, unas grandes instalaciones deportivas y todo esto es fruto de la figura que hay que destacar. Porque siempre decimos los alcaldes, pero son las corporaciones municipales en su conjunto uh -huh. y son muchos concejales que trabajan de forma altruista, a cambio de nada, por mejorar la uh -huh. infraestructura y las condiciones de vida de sus ciudadanos, los pueblos. Ese era el pasado, así comenzaba todo hace 40 años. ¿Cuál es la situación actual de, de estos municipios? ¿Cómo hemos evolucionado? ¿En qué momento podemos decir se encuentra Lopera? Bueno, pues yo creo que pasados estos 40 años, Lopera es un municipio que tiene infraestructura de primer nivel. Yo creo que no. No hay que envidiar a una ciudad media como puede ser pues, no sé, otro, otra ciudad. Tenemos servicios, tenemos infraestructuras, tenemos equipamientos, tenemos, como dice el alcalde, un centro de salud magnífico con una con un servicio médico 24 horas, tenemos un instituto donde los alumnos pueden estudiar hasta la eso sin tener que desplazarse, pero es que tenemos hospitales de referencia a muy poco tiempo o a muy poca distancia del municipio o la Universidad de Jaén a muy poca distancia, es decir, con unos servicios, digamos, eh, de primer nivel, aunque avanzando, eso sí, y con nuevos retos por, por hacer, ¿no? porque nos encontramos con un pueblo bien dotado, bien equipado. Pero ahora sin embargo nos encontramos con el problema de la despoblación, ¿no? de, uh -huh. de, en esa doble vertiente, es decir, la vertiente de que nacen eh, muy poquitos niños, de que la gente mayor eh, se va, va desapareciendo y no somos capaces eh, de llegar a ese nivel que existían hace décadas atrás para mantener esa población. Y luego también por otra parte, pues los jóvenes que se van a estudiar fuera y que no regresan a sus pueblos porque no ven la oportunidad pues acorde a los estudios que ellos que ellos han hecho entonces bueno tenemos un, un reto importante en el que, en el que seguir trabajando eh, los ayuntamientos junto a otras administraciones para conseguir que una vez que están los pueblos bien dotados no se nos vaya la gente uh -huh. es decir la gente permanezca en nuestros pueblos porque tenemos servicios porque es un pueblo donde la calidad donde se vive bien donde existen servicios eh, de todo tipo y, y bueno pues nos falta esa ese paso de más de decir a ese joven que se marcha afuera, el ofrecerle oportunidades a nuestro pueblo para que eh, haga su proyecto de vida en, en estos municipios pequeños. Sí, en la actualidad, por cuna, ¿cómo podemos decir en qué momento se encuentra, alcalde? Yo creo que nosotros estamos viviendo un buen momento, haciendo un balance eh, objetivo, ¿verdad? Si es cierto, y comparto íntegramente la opinión de la alcaldesa de Lopera, que nuestro mayor desafío no solamente de Porcuna, sino del conjunto de municipios de España, es la despoblación. Es decir, esto es una amenaza para los municipios y para las zonas rurales que nos tenemos que tomar muy en serio. ¿Y por qué no lo tenemos que tomar en serio? Porque la despoblación no es una casualidad, ni muchísimo menos. La despoblación es una consecuencia. Y es una consecuencia de la falta de empleo que tenemos, de la falta de oportunidades, etcétera, etcétera. ¿Y qué ocurre con esto? Pues que tenemos que abordarlo con rigor. Yo llevo criticando en mucho, durante mucho tiempo que no podemos recibir los ayuntamientos 13 céntimos de cada euro que paga el contribuyente. Es decir, que no reciba la Junta de Andalucía u otras comunidades autónomas 52 céntimos, 34 el Estado y 13 céntimos la Administración que es la que verdaderamente le da la cara y asume competencia incluso impropia de los ciudadanos porque tiene que darle una respuesta día a día y esto tiene que cambiar y esto tiene que cambiar además porque los recursos no pueden ser finalistas de los ayuntamientos nada tiene que ver las necesidades que pueda tener Quesada o que pueda tener Villacarrillo con las que pueda tener Lopera o pueda tener Porcuna y para eso tenemos que liberar los recursos y los recursos los tenemos que decidir dónde se invierten las corporaciones municipales, las corporaciones locales. Porque lo que no se puede decir. Oye, es que hay una ayuda. para eh, recuperar el monte. Oye, es que porque una no tiene monte. Oye, es que hay una ayuda para recuperar el patrimonio romano. Oye, es que la Carolina es un pueblo que tiene 250 años y no tiene patrimonio romano. Por lo tanto, tenemos que liberalizar esos recursos y que las corporaciones municipales, en el ejercicio de sus funciones y en su autonomía, decidan dónde tienen que hacer esas inversiones, porque será la forma de retener y de frenar esa sangría de despoblación que tenemos como consecuencia de la poca natalidad y de las pocas oportunidades, sobre todo para los jóvenes. Yo, afortunadamente, en Pocuna tengo no llegar al 2% de despoblación eh, en el año 2018. Pero tenemos municipios en la, en la provincia que están en torno al 15%, y esto es peligroso, porque incluso yo tengo un municipio de 6.500 habitantes aproximadamente, y, y si decrezco un 1 o un 2%, estamos hablando que el año que viene puedo tener en vez de 6.500, 6.400. Pero municipios que tienen 500, 600 y 800, cuando pierden un 15%, tres años seguidos, se quedan despoblados. Y eso no lo podemos permitir. Esto desde, desde otras instancias administrativas, desde, desde el Gobierno de España, de las comunidades autónomas, de la Federación de, de Municipios y Provincias, se tienen que tomar y adoptar medidas contra la despoblación. Porque hay una gran amenaza que tenemos los pueblos rurales. Uno de los principales motivos es que quizás la tierra, bueno, lógicamente no, tiene, no da oportunidades para los jóvenes para que se queden. ¿Qué hace falta para que estos jóvenes se queden? Nos faltan infraestructuras en, en Lopera como lo ven ustedes, alcaldesa. Nos falta, yo creo que mentalidad también. <laughs> decir, iniciativa que, emprendedora para. Iniciativa o... emprendedora, sí. Y yo creo que esto se puede suplir en parte eh, que la, con que la administración promueva ayuda para que estos jóvenes tomen la iniciativa de quedarse en los pueblos a trabajar en el campo, que es lo que se ha hecho toda la vida. Porque los alcaldes muchas veces eh, nos... Eh, nos hartamos de, de buscar oportunidades, de decir que a mi pueblo tiene que venir una gran empresa, pero nos damos cuenta que la principal actividad de un municipio, lo que mueve un municipio es la agricultura, evidentemente diversificando mucho, pero la agricultura como centro de la actividad económica de los municipios tiene que seguir existiendo y ese relevo generacional no se ha llegado a producir, porque yo creo que en parte por la mentalidad del joven. Que, que, que creo que no está mentalizado, con que él eh, perfectamente puede tirar para adelante y, y puede hacer su proyecto de vida en un municipio como lo vera, eh, en el campo, en la agricultura, mm. y por otro lado, porque quizás también la administración debe incidir más en este. en este aspecto. Pero yo sí, yo sí soy de las que creo que, los, que hay un trabajo por hacer. en ese relevo generacional y que los jóvenes deben de tomar la iniciativa y llevar adelante, eh, como digo, sus proyectos de vida en el campo, los jóvenes y las mujeres, que, que también creo que es uh -huh. un, un, un problema de mentalidad, de las mujeres también, que eh, las mujeres rurales que, que quizás por los tópicos, pues no somos o no damos ese paso, y yo creo que, que para nada eh, es decir que yo animaría a las mujeres también en el mundo rural a que tiren para adelante, a que y a que busquen oportunidades de negocio también en la agricultura. Uh -huh. Sí, Miguel. Sí, yo creo que el empleo pasa por dos mmm, factores fundamentales. Primero, la formación y luego el aprovechamiento de los recursos naturales, endógenos, propios de cada municipio. Y digo esto porque, por ejemplo, la agricultura, que la ha sacado a relucir la, la compañera de mesa, necesita personal, necesita gestión. Es decir, hay muchísimas... Eh, eh, explotaciones agrarias en manos de, de personas que no se dedican a esto, que pueden ser funcionarios, que pueden ser empresarios, que se encuentran fuera y que necesitan que alguien le gestione esa pequeña explotación agraria. Entonces, para buscar empleo, para buscar que ese sector sea productivo y esté reconocido en nuestra sociedad, para mí es muy importante la formación también. Entonces, yo lo hablaba con la delegada de educación hace unos meses que debíamos de implantar en los, en los institutos de educación secundaria un ciclo formativo para que los jóvenes se puedan formar para gestionar, explotar y tramitar esa, esa eh, explotación agraria, que hoy día tiene que hacerse moderna y si no, no es competitiva y si no, no puede estar eh, eh, bajo la exigencia legislativa europea. Es decir, una explotación agraria no es como antes, que el agricultor daba igual de una manera que de otra cómo la llevara. Hoy día está sujeta a una exigencia normativa de, 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 de labores en el campo, de tratamiento, de gestión económica, de gestión de calidad del aceite, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo creo que ahí tenemos nosotros un nicho de empleo importantísimo para que eso se implante en los institutos de educación secundaria de la provincia de Jaén, uh -huh. y especialmente en los de la Campiña, porque ahí sabemos que tenemos un horizonte importante para empleo de los jóvenes. Y luego, por supuesto, aprovechar los recursos. Aprovechar los recursos, si, si Porcuna tiene piedra, pues tenemos que formar a las personas se dediquen a la piedra. Si eh, Bailén tiene ladrillo, pues ladrillo. Uh -huh. Y cada cual, o la cerámica en Aljonilla. No sé, la, la, la provincia de Jaén es muy plural. Teniendo en cuenta los recursos concretos endógenos de cada de municipio y de cada lugar. Hace 40 años era impensable hablar de turismo, ¿no? Era, había que atender necesidades básicas, infraestructuras básicas como el agua, la electricidad y demás, pero ya se habla de turismo y se habla de promoción. La Casa de la Piedra, hace uh, alusión usted, alcalde, a la Piedra en Porcuna, Cerrillo Blanco, la recreación de la Batalla de Opera. En el caso de, del municipio de Loperano, ¿el turismo también es una, una salida ¿no? de económica para, para estos municipios? Por supuesto, eh, eh, nos estamos empeñados de hace, de hace años en, que, en diversificar esa economía y lo estamos haciendo poniendo en valor todo el patrimonio cultural histórico que tenemos. En el caso de Lopera, tenemos un rico patrimonio... ...cultural histórico, eh, teniendo como centro el castillo de ópera ...que hace unos días nos daban ese reconocimiento existente... ...un reconocimiento de calidad al buen hacer... Eh, ...que se está haciendo desde, desde el ayuntamiento... Y, un, ...y el patrimonio histórico, es decir... Eh, ...se trata de poner en valor aquello que tenemos... ...y en Lopera, por desgracia, pues... ...en el año 36 hubo una batalla de la guerra civil que hasta ahora nadie se había atrevido a hablar de ella, ni a ponerla en valor, ni a darla a conocer. Eh, este equipo de Gobierno ha sido valiente, eh, pues, eh, en primer lugar, eh, reconociendo que la batalla que se produjo en Lopera eh, podía ser una oportunidad de, eh, de atraer a la gente uh -huh. a visitar el municipio y así lo hemos hecho. Esta es nuestra cuarta edición. Creemos que, que vamos en el buen camino porque todo lo que trate de sumar para que los pueblos se conozcan y de sumar para que turísticamente el pueblo crezca, pues bienvenido sea. ¿no?... Esta recreación histórica, como digo en su cuarta recreación, está ligada siempre al Castillo de ópera Y la gente, las personas que están interesadas en conocer la historia reciente de nuestro pueblo, de nuestra, uh -huh. de nuestra tierra, pues además de conocer esa historia, pues va a tener la oportunidad también de conocer el patrimonio cultural y, y patrimonial que tiene nuestro pueblo. Y en Porcuna, pues eh, también como proyecto importante, esa Casa de la Piedra, ya restaurada, reformada, abierta al público, el yacimiento de Cerrillo Blanco, también es otra prioridad del turismo. Bueno, el turismo en Porcuna es que viene siendo una prioridad desde hace varios años, pero este año ha sido, este legislatura, este mandato, ha sido una apuesta en firme, es decir, eh, el, hemos creado una estructura de turismo, tenemos un director de museo, ...tenemos dos salas de museo... ...tenemos un técnico de cultura de grupo A1... ...y tenemos tres guías turísticos... ...dedicados a la oficina de turismo... ...tenemos oficina de turismo... ...donde allí se ofrece... ...un, un abanico de posibilidades importantes... ...es que por CUNA hemos invertido mucho dinero... ...no solamente la Casa de la Piedra... ...que ha sido la última... ...el último monumento arquitectónico que hemos inaugurado... ...sino que tenemos Cerrillo Blanco... Que tenemos las galerías de Carlos IV, que tenemos las canicerías reales, tenemos la iglesia de San Benito, tenemos la ciudad de Bulco, tenemos el recién encontrado anfiteatro romano. Y ahora que estamos a la espera, que estamos rezando todos los días y que creo que lo vamos a conseguir porque ya está muy avanzado el expediente, 1.800.000 euros para la recuperación de la cisterna de la Calderona. Esto es una cisterna ibero-romana única en el mundo, ¿eh? que cuando esté puesta en valor, yo sé que va a ser un atractivo enorme. Y luego no podemos olvidarnos de la Torre Nueva, de la Torre de Boadil, ¿verdad? una sala de museo nuestra importantísima. Nosotros estamos muy contentos, el, el segundo sector más productivo que tenemos en Porcuna, después de la agricultura, y por supuesto que vamos a apostar por ello. ...Jaén, de todas maneras es que tiene muchos recursos para aprovechar el turismo, no, hay recurso, no, el, no el, el, el turismo cultural, sino el turismo deportivo, el turismo religioso, el turismo natural, la sierra de Cazorlas, Quesada, la sierra de Anduja. Es que, y claro, estos últimos años, pues parece ser que se está apostando por eso y muy pronto, bueno, ya se están viendo los frutos. Uh -huh. Bueno, eh, hablamos también de cómo se comportan las corporaciones municipales en los ayuntamientos, cómo se gobierna. Eh, Isabel, ¿estuvo usted a un voto de conseguir la voto, mayoría absoluta? Sí, sí. Esto parece un chiste, pero es verdad, ¿no? Así es. Un voto para conseguir la mayoría absoluta. Es. Bueno, una, un punto de partida bastante diferente en el caso de que hubiera sido la otra acción, ¿no? Porque Así no es. tiene usted una, un mandato especialmente fácil, ¿no? Con no, la la oposición. Es que ¿no? No lo están poniendo fácil, sobre todo porque los partidos políticos muchas veces olvidan que el interés del pueblo hay que ponerlo por delante del interés particular. Del partido. Y bueno, tomando como base eso, pues en lo opera ha habido una oposición que ha tratado de boicotear muchas de las de, de la propuestas y de las decisiones que se han tomado desde el equipo de gobierno. Eh, eso creo que le pasará factura, pero nosotros desde el equipo de gobierno siempre hemos tenido claro que había que gobernar pensando en el bien del pueblo, dejando a un lado los intereses partidistas. Yo siempre lo he hecho así. Eh, y bueno, espero que. Espero, es verdad que no hemos tenido la tranquilidad que, no, que nos puede haber dado la, esa, la mayoría absoluta. Se gobierna de otra forma. ¿eh? Eh, es también que la actitud de algunos partidos también ha impedido muchas veces ese diálogo que yo creo que era, que era y que es y que va a seguir siendo necesario. Pero bueno, aquí estamos. Yo creo que haciendo balance es verdad que no ha sido una legislatura fácil pero también es verdad que, que hay que hacer un balance positivo de todos los logros conseguidos. Quizá y la mayoría absoluta no hubiese dado eh, la oportunidad de haber hecho mmm, cosas eh, antes o mejor. ...pero bueno, el balance siempre tiene que ser positivo... ...porque el trabajo está ahí... ...y con más o menos dificultad se ha hecho... Uh -huh. ...y también agradecer al equipo de gobierno... ...al equipo de concejales que me han acompañado... ...que han estado siempre a la altura de las circunstancias... ...y apoyando en todo momento... ...todas las decisiones que hemos ido tomando... ...desde el equipo de gobierno... ...con el único objetivo de, de hacer avanzar a Lopera... ...que esa uh -huh. es creo que debe ser el objetivo de todo, de todo alcalde... ...de todo alcaldable que quiera representar a su municipio. El juego político que a veces se confunde... Con un edil, ...entre una edil de pueblo... Y un edil de partido, ¿no? No sé, sabemos pues, si se satisface más al pueblo o al propio partido de uno, ¿no? Para hacer carrera política, quiero decir. Yo comparto lo que acaba de decir la, la alcaldesa de Lopera. Siempre que se antepongan los intereses particulares o partidistas eh, por encima de, de los intereses generales del municipio, es craso error. Es decir, yo no puedo decir igual que ella. Yo tengo una oposición. Tanto del Grupo Andalucista como del Partido Socialista, que ha estado a la altura y que, sobre todo en los, en los casos, en los temas importantes del municipio, han estado eh, apoyando, han estado votando a favor y han estado reconociendo también el esfuerzo de todos. Yo he tenido una, un mandato a nivel interno convulso ¿eh? y, y de no ser de, por la empatía y por y por la colaboración de los grupos de la oposición, pues, hubiera sido eh, bueno, pues, muchísimo más complicado eh, mantener el equilibrio como lo hemos mantenido. Eh, eh, institucionalmente, que es lo que aquí se buscaba. Claro, porque recordemos, usted toda la presidencia del Partido Popular, ganó las primeras elecciones, abandonó el partido finalmente por un proceso que consideran no estuvo dentro de, de, de lo que decía los regla el reglamento, incluso anunció someterse una, a un, a un referéndum en el pueblo ¿no? para ver si la gente quería que continuara como alcalde en este caso fuera del Partido Popular, ¿no? tuvo incluso el apoyo del PSOE. Efectivamente, yo dije que me iría de la diputación si los concejales de mi comarca me lo pedían, y, y bueno, tuve una grata sorpresa de que el conjunto de concejales de mi comarca decidieron que, aunque quedaban ellos en el Partido Popular y yo me retiraba por causa y por razones legítimamente justificadas, que ellos seguían apoyando al diputado de la comarca y me siguen apoyando a día de hoy. Y en el caso de mi pueblo, pues me apoyó el equipo de gobierno, me apoyó el, el, los vecinos y, curiosamente, el propio Grupo Socialista presentó un escrito para que no se celebrara ningún referéndum porque entendía que estaba totalmente legitimado para seguir gobernando en, por cuna hasta el 26 de mayo. Y esto que digo tiene su punto y seguido. Y es decir, que esto no, eh, no tiene por qué terminar el mandato con esa cordialidad, entre comillas. Es decir, estamos a tres meses de las elecciones y ahora empezarán con la batalla política que tiene que haber en una, en, en una campaña, que la oposición tiene que decir que el gobierno no lo ha hecho bien o que podía haberlo hecho mejor y que el gobierno tiene que decir que lo ha hecho bien y que ha hecho un buen balance y aunque a lo mejor también lo hubiera podido hacer mejor, ¿verdad? Pero mantener... La, esa discrepancia bélica durante los cuatro años de mandato, nos tenemos que convencer que es un craso error y un perjuicio uh -huh. para el municipio. Para el municipio. Hablamos antes de infraestructuras. ¿Cómo se sienten ustedes en la comarca de la Campiña, de bien o maltratados tratados, desde otras administraciones públicas superiores? Por ejemplo, infraestructuras que se necesiten en el pueblo, en, lo, en la comarca. Podemos hablar, por ejemplo, de ese objetivo de la 306, del desdoblamiento. ¿Se sienten ustedes en lo atendidos por otras administraciones? ¿Junta Andalucía, Gobierno Central, Diputación? Bueno, ha atendido siempre, nosotros siempre, por, por lo menos en mi caso, siempre que he llamado a la puerta de la Administración, se llame Junta Andalucía Diputación, ha atendido siempre, pero sí es verdad que ha faltado esa, ese paso de, de que se haga realidad tanto esa, esa pedida solicitada desde hace muchos años, uh -huh. la A 306, como otras infraestructuras que yo creo muy necesarias para, para el municipio, para la comarca, y que están ahí, ¿no?, eh, reivindicación histórica, evidentemente, la 306, la autovía, esa autovía del Olivar, pero también la mejora de firme de la, de la autovía de la 4 y algunas autovías que dependen de la Junta Andalucía, en concreto la que une eh, lopera con Porcuna, y está en muy mal estado y hay que seguir reivindicando el arreglo. Es decir, si queremos que, que los pueblos, eh, eh, o, o uno de los apartados también, que pueden servir como base para que para ayudar a que esa despoblación no sea así, es que tenemos que, que estar bien comunicados y eso necesita eh, de, de tener una infraestructura de primer nivel, uh -huh. no solamente por carretera, te hablo también de la comarca de grandes proyectos como, como proyectos de transporte como el puerto seco de Andújar, de Bailén... es decir, toda todo ese eje de la Nacional Cuarta con, con Andújar, Bailén, la Carolina. Uh -huh. Yo creo que es necesario hacer una apuesta firme por por esta zona, por esta zona de la campiña de Jaén. Que Tanta es decir que en el lugar estratégico en el que se encuentra, creo que podría dar mucho más de sí. Yo en este punto tengo grandes quejas, ¿eh? porque tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía ha dejado grandes carencias en mi comarca. Y digo esto porque eh, llevamos con el cuartel de la Guardia Civil, por ejemplo, que es competencia del Ministerio del Interior, como bien sabemos, más de diez años eh, eh, declarado casi en ruina. Y, y ni un gobierno ni otro, ni el del Partido Popular ni el del Partido Socialista, han sido capaces de eh, acometer una actuación para recuperarlo. Tuvo que ser el Ayuntamiento el que tuvo que construir unas dependencias porque la unidad de la Guardia Civil de Porcuna se fue a Arjona de la noche a la mañana. Y para que volvieran, fue el Ayuntamiento el que tuvo que asumir unas dependencias y ya volvieron. Pero ahora tienen esas dependencias y el cuartel de la Guardia Civil totalmente abandonado. Y va a ser el ayuntamiento el que va a destinar los fondos de Profea de este año para poder recuperar el cuartel de la Guardia Civil, cosa que no debería de ser así. Vuelvo a lo que decía al principio. El, 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 el miembro de la familia pobre, que es el, el, la administración local, que recibe solamente el 13% de los recursos que se recaudan, no puede asumir las competencias del miembro de la familia rica. Y en este caso, pues está pasando. Si nos vamos a la Junta de Andalucía, pues pero todavía. Hemos tenido que recurrir al defensor del pueblo. para que se haga la depuradora. Por fin ya está. ya está adjudicada. o está, está licitada, está en plazo de licitación. Tenemos la carretera 305 desde Porcuna a Valenzuela. que está prácticamente intransitable, aunque ahora últimamente. se le ha hecho algún. algún. Chapuz, ¿verdad? En la carretera que ha comentado la alcaldesa de Lopera, desde Porcuna a Lopera, y la A306. La A306 es un proyecto que se lleva prometiendo desde hace cinco legislaturas y que no lo hemos hecho una realidad. Cuando son las dos únicas provincias, capitales de provincia, perdón, Jaén y Córdoba, que no están unidas por autovía, las dos únicas de Andalucía. Entonces, yo tengo que estar eh, quejoso con la Junta de Andalucía y con la, y con la Administración Central. Y tengo que salvar a la Diputación Provincial. La Diputación Provincial, que juega y que ha jugado un papel fundamental en estos últimos 40 años de la democracia, es, ha sido nuestro amparo. Es decir, ¿qué hubiese sido de los municipios, de las zonas rurales, de menos de, de 20.000 habitantes y sobre todo de menos de 10.000, con esta crisis que hemos atravesado, si no hubiese sido por el gran esfuerzo que ha hecho de reparto, esfuerzo de reparto, insisto, la Diputación Provincial. Ha sido el amparo de los municipios de menos de 20.000 habitantes. Los que no han sacado adelante los proyectos, los que no han sacado adelante las políticas de igualdad en algunas, en algunas ocasiones, las emergencias, los planes de empleo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que decir que la Diputación Provincial, pues ha dado la talla y ha estado a la altura de las circunstancias, por lo menos con lo que respecta. Al ayuntamiento de Porcuna y creo que toda la provincia. Bueno, estamos ya en el tiempo final. Yo les pediría a los dos participantes de esta interesante charla sobre los 40 eh, años de los ayuntamientos democráticos una reflexión por dónde ha de pasar el futuro. Hemos hablado de 40 años que han pasado. ¿Cuál debe ser el futuro para las administraciones locales? Bueno, yo creo que el futuro debe ser eh, prometedor. Es un reto para, para un alcalde de un municipio pequeño, pues yo creo que mantener, mantener esa esos servicios públicos equipamiento de calidad además porque porque tenemos eh, unos equipamientos, como digo, centro de salud, equipamientos educativos, eh, 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 carreteras, eh, en, en buenas condiciones, algunas por, por mejorar, como digo, mantener estos servicios y seguir mejorando y seguir eh, eh, trabajando, inventando cosas para que eh, nuestro pueblo sea atractivo, haya nuevas oportunidades, buscar eh, nuevos yacimientos de empleo, diversificar esa economía. ...que los jóvenes encuentren un proyecto de vida en nuestro municipio, ...que cambie, que haga que cambien esa, esa mentalidad y que, y, que, y que pueda crecer la natalidad... Eh, ...bueno, que los pueblos sigan siendo... Eh, pues los lugares, unos lugares tranquilos donde poder, donde poder trabajar, donde poder eh, disfrutar, donde... ...donde poder eh, crear una familia... ...en definitiva donde crear donde nuestros mayores también se sientan a gusto... Y, bueno, en definitiva, eh, pues ampliar también la oferta de, de servicios sociales, que los mayores también encuentren en nuestros pueblos esa oportunidad para que no tengan que irse fuera con ese desarrollo de la ley de la dependencia, que también, eh, que también pues, ha sido capaz de fijar también a la población, sobre todo de mujeres, que son las la encargadas. De, ...de llevar a cabo todos esos servicios que supone la ley de la dependencia... ...yo, yo creo que, que tienen que ser pueblos de, que ofrezcan servicios... ...servicios a jóvenes, servicios a mujeres, servicios a mayores... ...que ofrezcan todo tipo de servicios para que sean... Eh, ...y sobre todo que sean pueblos también... ...que ofrezcan yacimientos de empleo y diversificación de economía... ...para que sean pueblos atractivos y, y puedan quedarse... ...quedarse los jóvenes que en este caso son los, los encargados digamos de... De, de crear esas familias y, y de que puedan crecer los pueblos. ¿Por dónde debe pasar ese futuro, Miguel? Pues yo creo que el futuro de nuestros pueblos pasa por un resumen de lo que hemos hablado aquí. En primer lugar, por, a, por aprobar una ley de financiación de la administración local que sea justa y equitativa. Se está hablando de 50-25-25 y yo entiendo que puede ser justa. Yo entiendo que podríamos asumir nuestras competencias y desarrollar nuestras funciones dignamente con ese reparto que se está proponiendo en estos momentos. A partir de ahí, pues liberar los recursos, como digo, como decíamos antes, que cada municipio que conoce perfectamente cuáles son sus recursos y cuáles son sus necesidades, pues pueda emprender y pueda invertir en aquellos proyectos generadores de empleo que le van a venir bien a la sociedad y, por supuesto, mantener los servicios públicos servicios de sanidad, servicios de educación, las políticas sociales, las políticas de empleo. Esto es lo que mantiene a los pueblos y, afortunadamente, hoy parece que la, 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 el conjunto de las estructuras políticas estamos plenamente convencidos de que esto debe de ser así. Y yo creo que, que la crisis que no ha hecho tanto daño durante estos años, yo creo que no ha servido para aprender mucho de qué es lo que no se debe de hacer en política y qué es lo que se debe de hacer en política. Y además, se ha legislado duramente que también no ha venido bien para saber cuáles son las líneas rojas que no debemos atravesar los políticos que nos dedicamos a administrar los recursos públicos. Miguel Moreno, Isabel Luceda, ha sido un placer contar con su presencia en este día, en una de dos, hablando de la realidad de los pueblos en la comarca de La Campilla, en este caso de Porcuna y de Lopera. Muchísimas gracias por haber estado aquí. A vosotros. Y nosotros que volvemos la semana que viene con otros territorios para seguir hablando de cómo ha sido el trabajo, cómo se ha avanzado en estos pueblos coincidiendo con el 40 aniversario de los Ayuntamientos Democráticos.